Hola amigos de Trekking Review os presentamos hoy el tope de gama de la colección Quest de la casa Salomon esta Quest 04 la Quest. Una eh, bota pensada para la gente que quiere las máximas prestaciones, que va a ir a terrenos técnicos o que quiere la máxima sujeción en su pie. Una bota de 655 gramos y 220 euros de precio. Una bota que incorpora Goretex. No es el Invisible Fit, pero tenemos Goretex por si llueve, etcétera. Tengamos siempre el pie protegido. Con muy buenos acolchados en la parte del interior para dar muy buena sujeción. Y sobre todo este sistema, el 4D, que ya incorporaba también las uh, zapatillas XA Pro por ejemplo que nos coge por la parte esta trasera muy fuerte para la gente que quiera sujeción aquí en la parte trasera y poca poca torsión así que muy pensada como os decía para tramos técnicos o si queréis muy muy buena sujeción refuerzos en la parte delantera para esos tramos de piedra más técnicos que no tengamos ningún problema rozaduras más durabilidad problemas que nos caiga alguna piedra en la parte delantera bueno pues vamos a tener esa protección extra luego como veis caña bastante ancha para la gente que le gusta, de acuerdo, que tenga algo de que respire por la parte superior. Eso no quiere decir que no tengamos sujeción, pero sí que es algo más ancha y no vamos a notar esa presión en la parte eh, superior del empeine. Así que nos va a dar ese extra de movilidad, de libertad estas pues 04 suela contagrip pensada. De acuerdo para esos terrenos grasos, cuando también vamos eh, en terrenos húmedos, darnos muy buen grip con este taco, este taqueado orientado en las dos direcciones para darnos grip a la bajada aquí y en la sujeción para eh, la subida, darnos también agarre cuando estamos subiendo. Quest 04, la tope de gama, luego también tenemos la Element y la Rove si queremos algo menos de tecnicidad y más movilidad en el pie. Si queréis estar atentos a todas las novedades, ya sabéis dónde lo podéis hacer, en trekkingreview.com y si queréis seguirnos también podéis hacerlos en nuestras redes sociales o en nuestra newsletter. Hasta la próxima.